soy Edu-chan. Estamos aquí en un capítulo de estreno de Saint Seiya, Batalla por el Santuario. Vamos a ver qué tal está. La verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene un montón. No hay datos guardados. ¿Y qué hago? ¿Atrás? Sí, sí, quiero crear datos guardados. Tiene un montón que no he visto Saint Seiya. De hecho, ya tiene añísimos. De hecho, yo creo que hay muchos que igual ni siquiera lo conocen. No es de su época. Pero vamos a ver entonces el modo historia, porque queremos ver qué es lo que pasa aquí en el juego. La hiper armadura durante el ataque sin número de continuaciones 3. Normal. ¿Solamente podemos tener 3 continuaciones? ¡Wow! Elijo el tipo de control en la batalla. Puedes cambiar en la pantalla de opciones tipo A. Vamos allá. ¿Escuchas? Omae o yobu seiza no kuega. Kono hateshinaki hoshi uzumaku ginga de. Uchuu no seimei kara kurabereba. Mabataki hodo no shunkan mo nai.人間の一生で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き父親の兄弟たちよ。聞こえるか？友の声が、兄弟の声が、アテナの声が、感じるか？果てしなく響いてくる命のコスモが、少年たちよ、もう一度立ち上がれ。お前は今、みんなのたった一つの希望なのだ。 遥か神話の時代、この世界は神々によって治められていた。神々は地上を巡って幾度も戦いを繰り広げていたという。神々の熱き戦いにおいて、地上を治める戦いの女神アテナを常に守り、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、 セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。だが、虚構の弟アーレスはアテナの化身を殺害しようとする。しかしアテナ殺害は寸前のところで、次期虚構候補であるサジタリアスのゴールド・セイント、アイオロスによって阻止される。アイオロスはアテナを守るべくサンクチュアリ脱出を決意するが、アーレスの策略により反逆者の汚名を着せられてしまう。アイオロスへの追撃は熾烈を極めたが、かろうじてサンクチュアリ脱出まであとわずかのところまでたどり着く。 その時、アイオロスの前にゴールドセイントが立ち塞がった。カプリコーンのゴールドセイント、シュラである。死力を尽くし突破を試みるアイオロス。かろうじてシュラの追撃を退け、サンクチュアリを脱出するも、この戦いで致命傷を負ってしまうのだった。手負いのアイオロスは、 サンクチュアリに程近い神殿跡まで逃れるが、もはや彼の命の火は燃え尽きようとしていた。その時、アイオロスはグラード財団総帥キドミツマサと運命的な出会いを果たす。アイオロスは全てをミツマサに打ち明け、サジタリアスをゴールドクロス、そしてアテナを託すと、天命を全うしたかのように 静かに息を引き取るのだった。アテナの成長と彼女を守るために集う真のセイントを信じて。そして13年の時が流れ、アテナの化身はミツマサの孫キドサオリとして成長する。時を同じくミツマサに見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、 サオリのもとに集った。ギリシャよりペガサス・セイヤ、中国ゴローフォーよりドラゴン・シリル、シベリアよりキグナス・ヒョウガ、アンドロメダ島よりアンドロメダ・シュン、デスクイーン島よりシュンの兄ヘニコス一家。アイオロスの意志を継ぎ、地上の平和とアテナを守るため。
¡Oh, yeah, baby! Esto se ve muy emocionante, ¿eh? Atena no shikumei o shitta Saori wa, aku ni somatta kyoukou Ares o jouka subeku, seiya tachi bronze saint to tomo ni sanctuary e mukau. Daga, kyouryoku na kekkai ni mamorareta kyoukou no mae tadoritsuku tame ni wa, saint saikyou o hokoru gold saint tachi niyotte shigo sareru, koudou 12 seiza o shouchou suru 12 no kyuuden o nugete iku shika nai. 教皇の前向かうサオリに教皇の先に向けた使者シルバーセイントサジッタのトレミーが振りをつき黄金の矢を放つ黄金の矢はサオリを射抜きゆっくりと死へと誘うのだった黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間矢を抜くことができる唯一の人物教皇をサオリのもとへと連れてこなければならないのだ急ぎ Atena no Seinto Tachi. ¡Woohoo! Pues aquí estamos finalmente. Vamos a poner esto del audio bien. Ahí estamos, el santuario. Y vamos a ver cómo es que está la historia. Se ve muy interesante, por cierto. Tenemos tres continuaciones. Y supongo que vamos a hacer Pegasus. ¡Pegasus! 一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の級は白羊球守護するゴールドセイントムージャミールのムー。そうか、白羊球とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。 俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが、先を急がせてくれないか。待ちなさい。サンクチュアリではこの先にあなたたちを食い止めるべく、増票はもとより強大なゴールドセイントまで待ち受けています。彼らとの戦い方も知らずに進むつもりですか。もうインテリジェンテ。ムーやアイオリアのようなゴールドセイントがこの先何人も。 Necesita reparaciones, tú sí que sabes, ¿eh? ¡Repárame! ¡Repárame! ¡Kiki! ¡Sumanaina! ¡No tengo armadura! ¡Soy libre! A ver, yo estoy para moverse. Sí, eso lo estoy intentando desde hace mucho tiempo. Oh, baby. Miren cómo corro. Soy más veloz. Y ataque normal y ataque potente. Este es el ataque normal. ¡Tomen! ¡Ataque potente! ¡Wow! Me han tenido pulsado el botón. A ver. ¡Wow! Ahí está. ¡Tomen! Esto creo que no lo puedo cargar, así que vamos a cargar esto y ahí está. ¡Super ataque potente! ¡Un, dos y pum! ¡Chas! ¡Ay, vengan acá! ¡No huyan, cobardes! ¡Que tengo que practicar con monaguillos como ustedes! ¿Tenemos que derrotarlos a todos o qué onda? ¡Ay, eso le dolió, eh! ¡Indicador de energía! ¡Woohoo! ¡Toma, tú también! ¡Tú también, caballero dorado! ¡No! 攻撃を受けたら慌てず体勢を立て直さないとな。トマ、テクニカスペシャル1、サークル。ああ、ahí está。Sería tu puño meteorico de Pegaso。Ese es el meteorico de Pegasos。Miren、meteoro。トマ、見事です。Perfecto。トマ、tú por andar de mirón。テクニカスペシャル número 2。A ¡Wow! Vengan aquí, que les voy a enseñar un cometa que se van a comer todos. ¡Tomen! Técnica especial número 3, R1 más círculo. Para hacer, utilizar tu tercera técnica especial. Puño rodante de Pegaso. Ahí está. ¡Wow! Lo desnuqué. Indicador de cosmos.
indicador para hacer las técnicas especiales y otras acciones. Recuperarás cosmos por cada golpe que le demos a los asesinatos. Pulsa R2 para activar modo explosión cósmica. ¡Toma! Combina R2 con otros botones. A ver, R2 y... ¡Mira, super patada voladora! ¡Ajá! ¡Tomen! Tendrá movimiento sin tus ataques y técnicas especiales. Tendrán poderes de explosión. ¡Explosión! ¡Toma! ¡Vamos a intentarlo! ¡Perfecto! Combina explosión cósmica con triángulo. A ver... ¡Explosión cósmica con triángulo! L1 para esquivar. Esto es como Luffy. Vengan, que no me dan. Bloquea los ataques de los enemigos. A ver, vengan. Atáqueme. Ahí está. ¡Wow! ¡Ah, estoy loca! L1 más L1 para parada explosión. ¡Wow! Eso fue como un pequeño gas. ¡Tomen! ¡Desgraciados! ¡Wow! No queda con parada explosión. A ver dónde están. Vengan acá ustedes dos, babosillos. L2, el sentido. A ver. Esto no solo hará que tu cuerpo no sé qué, es una explosión de cosmos, sino que además desbloqueará tu séptimo sentido. ¿Qué es eso? Tendrás que aprenderlo por ti. A ver, quiero mi séptimo sentido, dámelo. A ver, los caballeros de oro. Ok. Menú de pausa. Con eso concluye mi tutorial básico. Gracias, Mu. Pulsa estar para abrir el menú de pausa. Ajá. No dudes en consultarlo si te pierdes durante la batalla. Perfecto. Para aquí podemos acceder los codistas de comandos y esas cosas que necesitemos. Ya me está regañando el chamaco. Arigato, Mu, Kiki. Bien, pues ya sabemos cómo ir a combatir. Gold Saint.君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの真髄を極めているからです。コスモの真髄。究極のコスモの正体と人間の第六感を超えた第七感。セブンセン質なのです。時間がない。生きなさい。 肝に銘じておくのですよ。セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させたものが勝つのです。Wow, yeah, baby. Completado. Primer nivel. Resultados de puntuación. Tenemos muchos puntos, aunque no sé por qué nos dan puntos y nada más fue el tutorial. Pero bueno, vamos a ver si viene algo más emocionante, porque esto realmente fue un poco triste, no nos ha enseñado más que la batalla de los 12 templos de oro ha empezado. Bueno, tenemos un trofeo, y dice estado del personaje, estado técnicas especiales, habilidades, lista de comandos, fin. ¡Vámonos! Ir a la siguiente fase, puede reiniciar desde aquí con más tarde y dirigir continuar. Ok, vamos a la siguiente fase. ¡Wow, baby! ¿Están listos para ir a la siguiente fase ustedes? Porque yo estoy muy lista. ¡Chan, chararán! Vengan, como corremos. Tomen, ¿podemos hacer ataques especiales? Quiero hacer más que correr, vamos estallados en ese. ¡Ah, no podemos! ¡Templo de Tauro! ¡Hay que llegar al sumo sacerdote antes de que se extingan las llamas! ¡Vayamos al templo de Tauro! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Tomen! ¡Puño Pegaso! ¡Meteorito! ¿Tenemos que derrotarlos a todos o no? ¡Tenemos que darnos prisa!
Tomen. Uy, ya Pegaso. No podemos permitir que nos derroten aquí, dice. Tenemos que vencerlos y seguir. ¡Toma, puños Pegasos! Tenemos que pelear con todos ellos, estamos haciendo el tonto. En verdad que estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Vamos a ver si podemos irnos de aquí. Uy, ahí hay algo. Vamos a agarrar esto, que no sé para qué es. Objetivo, un objeto, vence y obtén objetos. Te otorgan diversos efectos. Más ataque, más defensa, más colmos, más energía. Indicador de colmos, energía de Bim Bang y colección. Perfecto. ¿Y esto lo podemos romper? Pues sí. ¡Wow! ¡Tomen! ¿Ven cómo hacemos la super defensa? Es ese y este. Ah, no, es ese y este. ¡Oh! Pues no supe qué hicimos. Bueno, no podemos pasar, tenemos que derrotarlos a estos. ¡Wow! Acabo que no quería derrotarlos. Toman patadas en la cara, pequeñitas, pero que son muy resultonas. Toma patada resultona. Por Dios, mira más cosas. Nos están dando muchos ataques, defensas y muchas cosas más. Ahí está. Ahora sí, viene otro ataque. Mira todo lo que podemos recolectar. ¡Qué chulada! Es que está simpático el juego. Miren, acá podemos agarrar seguro más cosas. ¿Vas a dar? Ahí está. ¡Ven acá! ¡Meteorito! Pegasus. Solo 16 golpes. Que ya solamente quedas tú, bastardo. ¡Toma! Ahí está. ¿Otros? Ven acá. ¡Toma! Que soy un ninja, a pesar de que vengo de Grecia. ¡Aprendí Kung Fu! ¿Por qué dices que mi nuevo caballero ha resultado ser? ¿Tú qué, enano? ¿Tú qué me ves, enano? ¿Eh? ¿Quieres tus patadas? ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que seguir? Vamos. ¿Por acá? Ah, no. Dice que por acá. Nos falta ese enano. Ven acá, desgraciado, que te vencemos. Ahí está. ¡Oh, my gosh! ¡Esos son peligrosos! ¡Tome, meteoritos! ¡Toma, meteoritos! ¡Oh, podemos destruir el escenario! ¡Qué chulada! ¡Oh! ¡Patadas de Kung Fu voladora que no le damos a nadie porque estamos viscos! ¡Da igual! ¡Toma! ¡Se ha sentado la boca! ¡Tú robaste mi armadura! Dice soldado. Nos dice traicionero. Pues traicionero tú y tus nachas. Tú sí que traicionaste. ¡Ah! Yo me. A mí no me golpeas así. Sin ser golpeado por mí. Ven acá. Tengo una idea. Y si intentamos aplastarlos con los soldados, con esos pilares. A ver, vamos a dar a los pilares pues. A ver, ¿cómo los hacemos? A ver, si me explicas cómo. No me molesto. ¿Dónde están los pilares que tenemos que utilizar para aplastarlos? Miren cosillas. Vengan acá, que los hago meteoritos. ¡Tomen! ¡Tomen! Esto es muy divertido. Das muchas patadas a donde quieras y como quieras. Por Dios, pero te vas a derrotar y ahí está. Ese ya se va a ir y ese tú también. Que tengo super patadas locuchonas. También aquí hemos fallado, dice. Perdóname, sumo sacerdote. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Los he visto! ¡Vamos a lanzarlos por el precipicio! Dime qué tal está la bajada. Está muy refrescante, ¿eh? ¡Uy, hay más allá! Y si hacemos que se junten todos y usamos como unos puños del meteoro para que todo se vaya a tomar por saco, sería muy interesante. Ven acá, enano. Bien, ahí está. Uno menos. ¡Tomen! ¡Chao! No se lo esperaban, ¿eh? ¡Que soy Pegaso! El dios de las patadas locas. Ah, bueno, aquí en este caso serían puños locos, ¿no creen, chicos? ¡Tomen! Por Dios, son infinitos. ¡Toma! ¿Y cómo eran los otros ataques? Ah, ese es súper. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, es el séptimo sentido! ¡No, desactívalo! ¡Ya está! ¡No, no me uses! ¡Desactívalo! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué chulada del séptimo sentido! Hay que agarrar más cositas. Mira, ahí están. No lo han rellenado. Vamos con los siguientes bastardos. ¡Wow! ¡También! ¡Tú también! ¡Bueno, creo que te doy un golpe! ¡Uhuhu! ¡Ataque explosivo! ¡Y muchos golpes en la cara! Así es, chicos. La verdad es que empezar esta saga fue una buena idea. Me ha gustado mucho. No sé aquí cuántos fans hayan de... ¿Qué pasa? Porque me tiraron así nada más porque vi. A ver, como estaba diciendo, aquí no sé cuánta gente haya...
conocedores de esta saga, pero es una saga muy entretenida que yo sé que les va a gustar a ustedes también. ¡Vengo en acá! Seguiremos llegar a tiempo, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a llegar a tiempo? Bueno, ya basta. Ya estuvo bien, ¿no? Creo que nos van a derrotar. Vámonos aquí, Pegaso. Por Dios. ¡Uy! ¡Montoneros! ¡Desgraciados! Agarra esto rápido. Mira. Vámonos de aquí. Vamos a agarrar esto de acá. Seguramente es vida. Vamos a utilizarlo para derrotarlos a todos. ¡Wow! ¡Oh, no! ¿Nos van a derrotar estos grandulos? Espero que no nos derroten estos gandones. ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Levántate! ¡Seiya! ¡Por Dios! ¿Qué van a decir de ti? ¡Tomen ustedes! ¡Ahí está! ¡No! ¡No dejes que te agarren! ¡No dejes que te agarren! ¡Agarra vida! ¡Ahí está! ¡Al otro! ¡Por atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí estáis! ¡Atrás! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡El otro! ¡El otro! ¡El último! ¡Ven acá! ¡Wow! ¡Sasi nos derrotan! Eso estuvo muy cerca. Demasiado para mi gusto. No habrán cositas. Mira, aquí hay baúles. Barriles. Yo ni siquiera tengo idea cómo logré llegar hasta aquí. Ni siquiera yo lo sé. Ven acá, enano. Que se cae. Se escucha como ruidos extraños. ¿Qué están haciendo ahí? ¡No! Toma. Menos mal que somos súper fuertes y poderosos. Y tenemos a la poderosa Atena de nuestro lado. ¿Por qué son así? ¡Serán vencidos! ¡Óyeme! ¡Suélteme! Ahí está el ataque de defensa. Muy interesante, por cierto. Que ya se me olvidó cómo se usa. Lo utilicé porque no me quedo de otra. Utilicé mi ki interno. ¡Uy! ¡Tantos enanos! ¿De dónde salen tantos enanos? ¡Por Dios! ¡Ven acá! ¡Enano! ¡Bailarín! ¡De circo! ¿Quieres ir al circo del sol? Venga, que te voy a dar aquí un sol de los puños. Ahí está. Sigamos adelante, ¿vale? Lo dices muy feliz, ¿no? Como tú lo tienes que combatir. Ay, este Andrómeda. Siempre igual. ¿Dónde están los demás, por cierto? ¿No estaría mal que me dejasen pelear con los demás? Así como que irlos turnando. ¿Y estos? Oh my god. ¡Pegaso! ¡Pegaso! Por Dios. ¿Y de dónde salen tantos? ¡Oh, Dios! ¿De dónde salen tantos? Está justo ahí. Vamos a agarrar cositas. Vámonos aquí. No podemos pasar. No. ¿Y esta loquera? ¡Tomen! ¡Ustedes también! ¡Tomen! ¡Wow! Menos mal que existe el séptimo sentido, sino esto, ¿cómo lo derrotamos? Ahí está, ataque fuerte. ¡Ay! No, patadas en las nucas, no sean así. Eso es muy grosero de su parte, que soy un invitado especial. ¿No ves que soy...? Ahí está, un invitado especial. Simplemente quiero derrotar a su jefe. ¿Es mucho pedir eso? No es tanto pedir, por Dios. ¿Cómo se quejan? Salen muy llorones últimamente los caballeros normales. Creo que estos son los caballeros de bronce. Tenemos que ir por los caballeros de oro. Toma, vamos a agarrar estas cosas que nos sirven de vida y muchas cosas más. Ahí esas cosas no las podemos agarrar porque se van tan lejos, pues. ¿Por qué se van tan lejos? ¿Para que no podamos agarrarlo? Juego troll, ven acá, enano. ¿Qué me ves? Ahí está. Lo estamos haciendo muy bien. De lujo. Entonces vamos a... ¡Oh, Dios! ¿Qué me cuenta, chatis? ¡Mi Pegaso! Ahí está. Ustedes también. ¡Vamos a darle! ¡Puño Pegaso! Y ustedes también. Que no se lo esperaban, ¿eh? Ya está. Necesitamos poderes especiales aquí. Vamos a ver, que nos dan algo. Que nos den algo. ¡Chosma! ¿Por qué hay tanta chosma?
¡Wow! Ya nos rellenaron la energía, perfecto. Así que vamos a poder utilizar otra vez Puño Pegaso. ¡Ahí está! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Quieres que te dé también a ti? Por andar agarrando cosas que no debes agarrar para golpear a personas inocentes como yo. Soy un flaquito, pero mira cómo te corto el lomo. ¡Ahí está! ¡Torito! ¡Ay, ay, 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 ay! No se crean. Era broma. Era broma, necesitamos una mejor visión. No sé si esta visión se pueda cambiar, es un poco revoltosa. ¡Ahí está! ¡Y ahí está! ¡Pegaso! 200 enemigos derrotados, pues claro. ¡Es Esperón! ¡Si yo soy yo! Vamos a recuperar un poco de... ¡Uy! ¡A la derecha! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ahora a la izquierda! Digo, ahora a la izquierda, a mi otra derecha, quería decir. ¡Oh! ¡Oh, por Dios, qué grosero! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Dama! ¡Esos ya tenemos que derrotarlos, por Dios! ¡Cuánto tiempo duran sin morir! ¡Ahí está! ¡También! ¡Y tú no me ves con cara de que te voy a agarrar las nachas! ¡Te vas a recibir golpes en la cara! ¡Ahí está! ¡Nada más quedan ustedes! ¡Perfecto! ¡Ojalá que nada más queden ustedes! ¡No sé! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¿Cuántos quedan? ¡Sasiburi da na! ¡Seiya! ¡Umae wo bukkoroshi ni kita!